Ya estamos por finalizar este 3x1 de este tubérculo tan rico. Hoy preparamos y finalizamos crema de betabel, José. ¡Qué rico! Fíjate, rico. Necesitamos bien sencilla para esta receta. Receta. Ah, ya, es que le cambiamos nada más las letras. Una ollita de peltre que tengas en casa o de barro. Le vamos a poner un poquito de aceite. ¿Me ayudas, José? Por supuesto. Le vamos a poner mitad aceite y mitad mantequilla. Con la intención, como la mantequilla no aguanta las temperaturas tan altas, vamos a ayudarle un poco a la mantequilla para que no llegue a este punto de saturación en grasa. Después vamos a sancochar. Fíjate nada más, sancochar. Es una palabra bien rica. ¿Sí? Es bonita, sí. Después vamos a agregar un poquito de ajo. No te preocupes, las cantidades van a estar apareciendo en pantalla. Ya hicimos betabeles que Toñito nos los hizo bien, bien ricos. Glaseados. Leche frita de betabel. Oye, qué opción tan buena para pasar la tarde. Oye, jefa, tú estás haciendo crema. Estoy haciendo cremita. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto, por favor? Que yo te vi en el corte haciéndolo. No, es que este es un 3x1 de betabel con plus. Fíjate nada más. La jefa hizo... Te hice unas chips de betabel, Gaby. Chips de betabel. ¿Cortaste? Luego botaneamos chips, ¿estás de acuerdo? Yo las he visto, fíjate, en bolsas que ya venden, pero no sabía qué tan casero se podía hacer. Fíjate, mejor hacerlo en casa. Se sancocha esto y yo te enseño. Gaby, un pelador para que no manches tus manos. A lo mejor, de pronto, ya ve el primero. A ver, primero. De pronto. Ya me hundí solita. Ahí te va. ¿De pronto? Vas a agarrar. Ay, déjalo anoto. Déjalo anoto. Fíjate, con un pelador. Un pelador es lo único que necesitas. Yo te aconsejo que sea más grande. Okay. Porque mientras más grande, tú vas a ser más, va a ser más fácil para ti y no te lastimes tus manos. Las que venden en los mercados para también, las papas. También. Sí, esas mira, son buenísimas. Mira, mira. Mírala. Uy. ¿Eh? La técnica también. Y el aceite que acaba de ocupar José, no lo desperdicies. Guárdalo, enfríalo. Pero ahorita, así aprovechando es, que está caliente, vamos a hacer estas chips. ¿Cómo ves, Gaby? Ándale. ¿Sale? Yo me bueno, la llevo por acá. A esto que está sancochado, vas a ponerle 4 betabeles ya cocinados y molidos, o sea, jugo de betabel. Si tienes extractor, aún mejor, porque vienen todas las vitaminas. Pero lo tengo que poner a hervir primero. Lo tienes que poner a cocinar el tubérculo, después le quitas la piel como el camote o la papa y lo metes a licuar. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Okay. Lo único que nos queda es caldito de pollo. ¡Qué rico! Que llegue a punto de ebullición y cuando ya llegue a punto de ebullición, lo vamos a alargar con leche. Lo vas a licuar y ya que lo licúas, lo vamos a aromatizar. Estos ramilletes me encanta hacerlo. José abrió las yemas, ¿vieron? Sí. Este plástico, le dije, hey, tranquilo, pásamelo. Entonces... Se lava. Con se lava porque se lava. Tenía huevo crudo. Yo fíjense que con ustedes aprendí a hacer esto del ramilletito. Está bueno, ¿no? Yo decía, se están equivocando, alguien no, se lo olvidó. No, por el plástico, ¿no? No, por el plástico, sí, pero no, aprendí que le da, ya que suelta, lo sacas. Sí. Exactamente. Aparte, yo creo que son de los inventos más usados en la cocina. Yo creo que nosotros hoy por hoy, en todas las casas, si no tuviéramos el papel film o el papel plástico, eso, nos sirve, imagínate, para tapar cosas, para guardar, para poder hornear, meter en el microondas, no, es una chulada, y sobre todo en los fondos, ¿no? Para hacer los ramilletes. Exactamente. Así es. Bueno, ya que dio el punto de ebullición, lo único que nos queda es ir agregando la leche. Ojo, si tu leche viene del refrigerador, hay que temperarla. Temperar, por ejemplo, en nuestra enciclopedia del sabor, vienen las técnicas que luego no cachas y es difícil en una receta. Para eso está la enciclopedia del sabor. Y temperar es igualar la misma temperatura que está el fuego contra la que viene en el refrigerador. Perfecto. O sea, que estén al nivel. Entonces, vamos a ir agregando de poco en poco. Vamos a hacerlo de una técnica más caserita. Fíjate, vas a agregar la parte caliente... Revuelves. Ah, ajá. Exacto. Le das la vueltecita. Como un cambio que parece tan sencillo. Yo la hubiera agarrado y la viento completa. No. Le da otro sabor. Se puede cortar. No, no. Te estás poniendo fuerte. Sí, exacto. Cayó. No, ya empatamos muy bien. Ok. Ese también cuenta. Como que Raquel lo está haciendo muy fácil, así que se tempere, agrégale toda la leche. Cuando dé punto de ebullición, solito va a empezar a espesarse y nos queda ya nuestra quema de betabel. Ahora sí, pásame las chips que hice, Gaby. Fíjate, para eso son. ¿Ya se acabaron? No, anda bueno en la botaneada, ¿eh? La botaneada. Oye, ¿esta técnica tú la sugieres para todas las cremas? Sí, Toñito. O sea, hay que temperar así como... Sí, a lo mejor, poquito. Si no quieres tú ensuciar, lo puedes hacer con el propio cucharón con el que va a servir la crema. Ahora... Falta un punto. ¿Ves por ahí tropezones de cebolla, no? Sí. Hay que licuarla y regresarla a la olla. Es lo único que tenemos que hacer. Ahora sí,
Raquel, ¿te llevas, traes tus contenedores? ¿Cómo no? ¿Sí? Óigame, si es miércoles de 3x1. Y miren, se los voy a enseñar. Vean la textura de esta crema. ¡Qué belleza! ¡Qué bárbaro! Oh. Y el cuerpo, señores. Pura reducción. Ah, ¡qué bárbaro! Ahora sí, quedó perfecta. Creo que el 3x1 de Betabel el día de hoy, ahora mira sí, con un plus bien, Y es bien rica, bien la verdad, a mí me encanta. Ahora sí, ¿me pasas las chips, Gaby? Ahí van. Muchísimas gracias. Bueno, pues, 3x1 de Betabel y así muchísimas ideas. Ahí está, ya salió de volada. Esta receta va a aparecer en pantalla ahí mismo. Mira, tómale foto, cáchala. Ahí está ya. Mira, y si no la cachas, está en www.azteca13.com/cocineros mexicanos. Hoy 3x1 de Betabel, mañana berenjena, de tamales fríos, de pasta, de muchas cosas podemos hacer. Bueno, pero